donde se cae el show por la Roca 91.7 y llega el turno de Gabriel Cordero, quien no ha hablado durante todo el programa y ahora tiene que hacerlo sí o sí porque toca el turno de su comentario. Gabriel Cordero, adelante. Sí, ustedes saben y ustedes conocen a la señora Tania Vargas Jiménez. No, no sé quién es. No, ella no es una figura pública, pero se ha hecho bastante popular luego de que ella persiguió a su esposo o ex esposo, ahí no sé todavía. ¿Lo mató? No, el esposo estaba con su supuesta amante en un segundo piso, algo así. Ella ubicó el carro, vino con un bate de béisbol del extranjero, de esos que dicen Tony Almas es loader. Ahí lo vi, ese video viral que y le entró al vidrio de adelante, al vidrio de atrás, a los retrovisores. La mica, yo vi, le desbarató el carro. Sí, le desbarató el carro. Entonces la dama ha sido puesta a disposición de la justicia. Aquí hay una garantía económica de 30,000 pesos. Eso no da, ¿no? Para arreglar el carro. No, pero esos daños son más de ahí. Una garantía, entonces además también el caballero, que según, según, como dice Boruga, le ha puesto de que varias acusaciones. Orden de alejamiento. Sí, exactamente. Ahora sí le declararon una orden de alejamiento. Él la había denunciado. Él la había denunciado. Entonces parece que ellos están dejados. Están dejados. La gente. De todos modos, sea que sean separados, divorciados, que estén juntos, el adulterio sea cierto, bueno, sea lo que sea, no hay razón para las actitudes violentas. Entonces veo que en la noticia ponen que la gente se sorprende porque el vocero de la policía informó del apresamiento de ella o del sometimiento de ella. Entonces digo yo, entonces vamos a seguir en este asunto de que cuando una mujer comete un acto de agresión hacia el esposo, el ex esposo, por asunto de celos, lo que sea, es una gracia, es bonito, es aplaudible. Pero si hubiera sido un hombre, si hubiera sido él el que hace esa acción, un solo batacito que le pegue al carro de ella, de una vez todo el mundo se lo traga. Sí. No, yo no sé si así, Gabriel, pero te voy a decir algo. No he dado mucho seguimiento a esa noticia en detalle. Yo sí supe que a ella le habían pedido coerción, que la metieran preso, la detuvieran. Y el juez hizo lo correcto, que fue denegar eso, porque por romper un vehículo tú no puedes meter a una gente presa. Sí, y más si ella demostró arrepentimiento. Luego de, evidentemente, mostró arrepentimiento en el estrado. Ahora bien, lo que a mí sí me llama la atención es que cuando el hecho es a la inversa, es un hombre que comete un acto violento en contra de la mujer. La foto de ese hombre sale hasta en los centros espiritistas. Yo no he visto una foto de la dama. Y aunque la dama... ¿Tú la has visto? No le he visto. ¿En algún medio? No. Y aunque la dama retira la querella, se procede. No, hay que proseguir, porque ese es un hombre violento. Se continúa, no sé cómo es. ¿Tú qué sabes de leyes? Sí. ¿En qué se basa en eso? No, se basa que ya se apodera la fiscalía, porque es un tema de política de Estado, ¿no? Perseguir la violencia intrafamiliar y en contra de la mujer. Automáticamente la fiscalía permanente de persecución, de protección de la mujer, toma los casos de violencia, ya no depende de la víctima, sino del Estado, porque las víctimas asumen, se presume que las víctimas, por temor, por amenaza, retiran las querellas y eso daba pie a que ellas siguieran siendo maltratadas. Eso está correcto, yo estoy de acuerdo con eso, pero eso en contra de la mujer solamente. Es que con el hombre no se da. Es que la excepción no hace la regla, solamente la confirma y que recuerda que por lo general la violencia viene de hombre hacia la mujer, ¿no? Sí, es cierto, pero hay mucha violencia de la mujer al hombre, pero por lo general es del hombre a la mujer. Sí, es cierto, pero este es un acto vandálico. Sí, pero es como te digo, fíjate que los sensacionalistas que son los medios, cuando es un hombre, ¿verdad?, que comete el acto, la violencia, sale hasta los centros espiritistas la foto. Yo no he visto la foto de la dama, salvo el video que porque se hizo viral de esta muchacha rompiendo el vehículo del ex marido, porque a todas estas no era ni siquiera su marido pegándole cuernos. Fue su ex marido con su nueva pareja sentimental, ella estaba
celosa y un ataque de ira fue, le desbarató el carro. ¿Qué? A todas estas. Un doctor. Sí, a todas estas. Rompiendo una relación de 22 años. Eso es, él debería retirar esa querella, porque eso es preferible a lo habitual, que es que la persona celosa fue, le diera dos tiros, una puñalada. Yo prefiero que me desbaraten el carro también. No, claro. Yo prefiero que me debatan el carro. Yo, mire, ya se te forzó el pique, no ha pasado nada. Porque yo no, lo que no quiero es que me den una puñalada o un tiro por una situación como esa. Pero mira, ¿tú me entiendes? El meterle mano a los desabolladores, los que arreglan vidrio, todo lo que sea arreglar un carro, eso no está fácil. El bolsillo, mira. Tienes también que agradecerle eso que acabas de, porque todo subió. Tienes que agradecérselo a la farsa de la parafernalia sanitaria. También eso. También. Claro, porque los vehículos y los repuestos subieron por el tema aquel de los contenedores. Sí. O sea, hay un agujero negro que se está desarrollando en X parte de la Vía Láctea. Y eso también es culpa de la crisis de los contenedores. Que también vienen por el tema de la crisis sanitaria. Sí, pero que el costo de la vida, eso tiene otras aristas, porque si nos metemos a hablar del costo de la vida y del alza de la inflación de todo, hay muchos detallitos, muchos temas, el tema de los combustibles, los fines de semana, que en menos de un mes ha subido casi 20 pesos, o sea, esto no lo aguanta nadie y se le ha estado reclamando, dicho sea de paso, al gobierno del presidente, que en su discurso que él dio de rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader anunció el sometimiento de modificación de la ley de hidrocarburos hace un año. Él dijo en su discurso que iba a someter una modificación a la ley de hidrocarburos para que no nos afectara como nos ha venido afectando este año, que hace un año tiene un cumpleaños de que él lo prometió, y la gasolina sigue por las nubes. Mira, el costo de la vida tiene muchas aristas. Oye, hay una variable que hay que introducir cuando tú hablas de que, número uno, por un lado, no se revela o no se hace mucho hincapié en el nombre de la agresora, porque sí, es mujer. La foto. Y sí, también el hecho de que si hubiese sido un hombre, el tratamiento de cara al victimario hubiese sido otro. Pero hay un componente que ayuda a explicar esas inequidades, que tiene que ver directamente con los medios y su negocio. Y es la realidad demográfica en cuanto al género. Las mujeres son más en República Dominicana. Cuando tú, como gerente de medio, le das ese tratamiento a la noticia, estás buscando ser empático con la parte de la población que se corresponde a ese género, las mujeres. La parcialización de los medios de comunicación dominicanos en sentido general tiene que ver directamente con la realidad demográfica de que hay más mujeres. Hay una realidad grosera detrás de todo esto. Una realidad grosera que fomenta esa misma inequidad que tú señalas. Y es esa, de que como la mayoría es mujer, para mí es más fácil, de cara al negocio de la economía de la atención, darle un tratamiento a la noticia en donde se privilegia a la mujer. Sí, ¿y tú no crees que parte del sensacionalismo tiene que ver con eso? Porque te voy a decir algo. Es más fácil ver como víctima a una mujer que a un hombre. En ambos litorales, o sea, dentro de los hombres, otro hombre como víctima o ver a una mujer como víctima, estamos más proclives a ver a la mujer como víctima. Inclusive dentro de la mujer también, ver a otra mujer como víctima es más proclive que ver a un hombre. Entonces, dentro de esa configuración, cuando tienes una víctima masculina y una víctima femenina, la femenina llama más atención, llama más interacción y llama más apoyo que la masculina. Pero también hay un pequeño ingrediente aquí, que tú sabes que si esa agresión la comete un hombre, se ve monstruoso, se ve indignante, nadie se ríe. Pero esas acciones que uno las ha visto mucho, yo he visto muchos videos así de mujeres destruyendo las propiedades de un hombre por celo, todo el mundo la toma gracia, eso da mucha risa, yo mismo gozo muchísimo, sí. No sé por qué. Pero uno goza muchísimo con eso, no así si fuera un hombre. No, si un hombre se ve como un abuso, como un abusador, como un ogro que va a comerse la mujer. Les he revelado una de las razones que explican eso. Nos encontramos mañana en Donde Se Cae el Show por La Roca 91.7 de 5 a 6.